Bendiciones, ¿cómo están hermanos y hermanas? El día domingo 20 de octubre. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de traer otro estudio más de la lección de escuela sabática, como es llamado, la guía de estudio que compartimos todos los días con ustedes. Donde quiera se encuentren, les agradecemos su sintonía y también que nos den un like a esta transmisión, que compartan con amigos, compañeros, que escriban un comentario indicando qué tanto les llama la atención el material o el, el estudio que estamos tratando y díganle a sus amigos y compañeros que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pero al mismo tiempo díganle que le den clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los diferentes programas en vivo que hacemos. Gracias también a todos los que hacen posible que el mensaje de Dios esté siendo puesto en miles de hogares todos los días a través de la transmisión radial y televisiva que hacemos para cuatro grandes ciudades en el estado de Texas como son Dallas, Houston, San Antonio, Austin y las ciudades vecinas. Ahí tenemos un canal de televisión rentado en cada una de estas ciudades y una radio en Dallas. Los cinco medios de comunicación están transmitiendo 24-7, es una campaña permanente de todo el año. Y imagínese usted, día y noche, predicando el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuánto cuesta esto? 54 mil dólares al mes. Y por eso ponemos en la pantalla las maneras de ayudar. Para que usted nos comparta aquí sus diezmos, ofrendas y donaciones que permitan llevar adelante esta misión de proclamación del mensaje de los tres ángeles. Y, por supuesto, la atención gratuita a los enfermos en Shepherd, Texas. Gracias, hermanos, a los que nos apoyen este día. El número en la pantalla es 214-881-4029 para llamarnos y pedir más información, o aún para mandarlo por la aplicación Cele, o si usted desea llamar en el instante. Para que se lo saquen de su tarjeta de o crédito, es bienvenido, bienvenida. Desde el extranjero pueden unirse a nosotros también con esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. El número para llamar es más ocho uno 881 4029 Es el número de WhatsApp. Gracias a todos los que se unan a nosotros hoy y aporten para la obra del Señor. Mi hermano Angelo Barry me acompaña este día para estudiar juntos la lección. Hermano Angelo, bienvenido. Contento, pastor. Estamos de nuevo por aquí para traer una palabra de esperanza. Y pero antes de entrar, como dicen en materia, me gustaría agradecer a todas esas personas. Y como yo sé que ha pasado ya un tiempito, no. Pero quiero no, no puedo dejar pasar por alto a todas esas personas que ahí en el campestre de una u otra manera se acercaban, nos saludaban. Quiero mandar un saludo especial a los hermanos de Jacksonville, los hermanos de ahí de la Florida, los hermanos, bueno, tantas personas que se acercaron, que eh, abrazando. Bueno, a mí me encanta eso, a mí me encanta. Así que hermanos, gracias, gracias a tantas personas que vinieron de una, de uno u otro sitio. Y nos dieron esa muestra de cariño. Para nosotros también es un placer pertenecer a su casa y que, como ustedes me decían, siempre lo vemos, siempre lo escuchamos, le damos dedito arriba. Sigan hermanos creciendo en la fe, que esto es, esto lo hacemos con el propósito de que Dios sea glorificado y que usted también sea bendecido. Volviendo de nuevo en lo que quería decir, quiero también invitarle a que siga este programa que nos hemos propuesto. Antes yo le decía que lea su Biblia, ahora no estamos yendo un poco más. Ahora es memorízate tu Biblia, hermanos. Quiero hoy invitarle, vamos a tratar dos versos hoy, porque vamos a tratar el verso del sábado y el verso del domingo. Estos dos versos están en Santiago 1:22 sería el primero. Santiago 1:22, pero sea hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahí está, ahí está este verso maravilloso. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y el verso que vamos a estar tratando el domingo es, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de los lugares en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que el Señor nos ayude a poner estos dos versos en nuestras mentes y que podamos crecer. En la palabra. Vamos a orar, Pastor, para entrar a Llevando la Fe a la Práctica. Antes de orar, me gustaría también ponerles ahí en la pantalla todas las plataformas donde va a estar saliendo la lección de la Escuela Sabática de hoy en adelante. Si ustedes se fijan, no solo está saliendo por ocho canales de YouTube, sino que también va a salir por, creo, no sé si hay diez plataformas ahí nuevas por las cuales vamos a estar colocando este mensaje. Si usted tiene TikTok, por ahí va a estar la cuenta que se llama Advenimiento TV en TikTok. Y así también si tiene Roku en su televisor, ahí va a estar en Rumble. Y también, hermanos, en las cuentas de Facebook, Instagram, X y no sé qué otras veo allí, pero ahí están todas. Miren cuántas son. Hoy vamos a estar ya en muchas más plataformas porque queremos alcanzar. A más personas para Cristo. Man. Así que le animamos a usted para que nos ayude a propagar todas estas plataformas y todos los días se las voy a estar poniendo para que se vaya familiarizando con cualquiera de ellas. Y si usted conoce a alguien que, oh, este tiene TikTok, oh, este tiene Instagram, pues ahí dile, dígale, mira, sigue nuestro canal, nuestro canal de Advenimiento TV, allí en esa aplicación. Gracias, hermanos, a los que nos ayuden a propagar esto. Hermano Ángel, ¿lo quiero ver Claro que sí. Amado Padre que estás en los cielos, queremos agradecer, agradecer tu presencia en este momento, Amen. en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros carros, donde quiera que esté siendo escuchado este mensaje. Vemos que tu bendición y así lo creemos esté en cada casa, en cada persona, en cada corazón. Gracias porque te manifiesta de una manera especial. Eres bueno y amado con nosotros. Ahora tu palabra trae el poder que nosotros vamos a exponer y nosotros queremos ser partícipes para exponerla a la altura que tú quieres que sea expuesta. Gracias porque sabemos que nos vas a ayudar y pedimos una bendición de nuevo para nosotros y también para todo el que escuche. En el nombre de Jesús, amén. 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 La lección de esta semana. Va a estar bastante, como dijéramos, confrontativa, en el sentido de que nos va a confrontar a cada uno en cuanto a la condición espiritual en la que se encuentra y en cuanto a la manera de cómo está viviendo lo que hasta ahora ha aprendido de la palabra. De entrada, el versículo de memoria que dice al respecto, hermano Ángel. Este verso de memoria, pastor, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1, 22. Llevando la fe a la práctica es la lección, como dice el pastor, que nos va a confrontar esta semana. ¿Por qué nos va a confrontar esta semana, hermanos? Porque nosotros tenemos un momento momento para pensar esta semana en qué estoy siendo yo, oidor o hacedor. Así que nosotros vamos a esta semana vamos a llevar a como dice el apóstol Pablo, a llevar nuestra vida a examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, la palabra de Dios solamente oída no tiene ningún poder. Yo digo que la palabra de Dios es como un sensor de movimiento. Cuando usted se mueve, la luz o la, o la energía, lo que sea, se activa. Así es la palabra de Dios. Si usted no se mueve en torno a la palabra, seguirá, seguirá la palabra y no reflejará ni tendrá ningún poder sobre la persona que no hace y que solamente oye. Yo creo que hay muchos oidores. Necesitamos ahora comenzar a ser hacedores. El día que nosotros los cristianos seamos hacedores de la palabra, ese día vamos a mirar cambios poderosos en nuestra vida y también vamos a permitir que ocurran cambios en nuestros hogares, allí, en la familia. Hermanos y hermanas, llevar la fe a la práctica. Haciendo la palabra, eso va a representar para nosotros mucha bendición. La verdad es que, imagínese usted, lo que tiene que ver con el amor, lo que tiene que ver con la paciencia, lo que tiene que ver con la perseverancia, la humildad, todas esas virtudes de uno ponerlas por obra. La verdad, uno viene a convertirse en un instrumento de bendición para uno, para los demás y también fuera, fuera de la familia, uno tiene a ser, viene a hacer bendición en el vecindario. Así que hay que ser hacedores de la, de la palabra y no hay que engañarnos. Porque miren, cuánto tiempo nosotros llevamos en los caminos de Dios, cuánto tiempo nosotros venimos estudiando la Biblia. Y no hemos puesto por obra lo que hemos estudiado. Cuando usted solamente está escuchando, escuchando, pero no pone por obra, allí dice la palabra, usted se está engañando a usted mismo. Así que ya no nos engañemos, hermanos, y mejor decidamos que cada porción de la escritura que aprendamos o que estudiemos, vamos a ponerla en práctica. El don de profecía, ¿para qué dice que nos ha, nos ha predestinado Dios? El hombre está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, para que pueda ser no solo oidor, sino hacedor de esta palabra. Testimonio para ministro, página 454. Así está claramente dicho aquí. Esta predestinación, aquí usted pudiera... Eh, Quizás entrar en discusión, pero esta predestinación, hermanos, Dios conoce el fin desde el principio. Y así como dice Isaías y también el libro de Proverbio, al final, Dios tiene la razón. Así que te conviene mejor ser hacedor para que te evites el problema, para que te evites el sufrimiento. Aquí está esa predestinación. Al que oye y hace, este es bienaventurado. Habiendo visto esto, procedamos entonces a entrar en materia al desarrollo de lo que es la lección, con el subtítulo El dador perfecto. ¿Qué revela, hermano Angelo, la formidable bondad de Dios hacia nosotros? Le voy a pedir a usted que escuche si es va manejando, pero si está en su casa, traiga su Biblia y busque conmigo Santiago 1.17. Santiago 1.17, donde dice que todo don perfecto viene de Dios. Pero vamos a buscarlo y a leerlo. Vamos a buscar en nuestras Biblias y leer Santiago 1.17. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí nosotros tenemos, como le decía en mi comentario, en el que acabo casi de tener, Dios hermanos conoce, conoce el fin desde el principio, y Dios no varía. Por eso es que la palabra de Dios permanece para siempre, no hay cambio, funciona. ¿Por qué la palabra, la palabra de Dios no hay que actualizarla? como el celular que usted tiene que actualizarlo cada X tiempo. ¿Por qué la palabra de Dios no hay que actualizarla? Hermanos, le voy a poner este punto. Satanás sigue siendo el mismo. El pecado sigue siendo el mismo. Nosotros los seres humanos seguimos siendo los mismos. Y Dios, Dios sigue siendo el mismo. Lo que Dios dijo. Para el hombre hoy se aplica porque todavía el hombre sigue siendo hombre. Lo que Dios dijo para Satanás también se va a aplicar porque Satanás sigue siendo Satanás. Dios no cambia. Así que nosotros tenemos, tenemos que la bondad de Dios y su misericordia serán por siempre. El bien. Dios dice en su palabra, y con esto termino el comentario, que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien. Y así entonces, pasemos al don de profecía en el primer párrafo de una cita que viene a continuación, que está en testimonios para los ministros, página 519, dice, el amor de Cristo por sus hijos es a la vez tierno y firme, y es más fuerte que la muerte porque murió para obtener nuestra salvación y para unirnos con Él mística y eternamente. Tan fuerte es su amor que maneja todos sus poderes y emplea los vastos recursos del cielo para beneficiar a su pueblo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque el pecado ha existido por siglos y ha tratado de contrarrestar ese amor e impedir que se derrame sobre la tierra, sigue fluyendo en raudales abundantes hacia aquellos por los cuales Cristo murió. El amor. El amor de Cristo es algo más fuerte que la muerte. Y esto, hermanos, él nos lo ha dado. Él nos lo ha dado dentro de dentro de esas cosas que él da. Dentro de estas buenas dádivas que él tiene está el amor. El amor que es necesario para llevar adelante su obra, como también para amar a nuestros hermanos. ¿Qué sigue diciendo el don de profecía? Dios ama a los ángeles impolutos que están a su servicio y obedece sus mandatos, pero no les concede gracia. Nunca la han necesitado porque nunca pecaron. La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella, no porque la merezcamos, sino porque somos indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos da la certidumbre de que vamos a recibir este don. Estamos leyendo en testimonio para ministro en la página 519. Aquí cabe resaltar que la gracia es un don gratuito, pero fíjense lo interesante, nosotros no la buscamos, sino que ella viene a favor de nosotros. Nosotros somos privilegiados de contar con esta gracia. No es una cosa que merecemos, pero como decía el pastor, el amor de Dios todavía alcanzando a la raza caída. Hermanos, los ángeles no tienen, no tienen necesidad de gracia porque nunca pecaron, pero nosotros hoy podemos decir sin duda alguna que somos redimidos gracias a la gracia de Jesús. Pero ¿cómo y por qué somos engendrados por Dios? Pregunta la lección hoy, hermano Ángelo. Le voy a pedir pastor que me ayude con Primera de Pedro mientras yo leo Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice algo interesante. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia, para que seamos primicia de sus criaturas. Ahí está, hermano, primicia somos por decirlo en otras palabras, primogenitura, somos herederos del trono de Dios. Ahora, Pedro, Pedro nos va a decir algo interesante para que esta pregunta tenga un cumplimiento completo. Pedro dice que nosotros somos renacidos, creo que dice ahí pastor. Siendo renacidos, dice primera Pedro 1.23: no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Uh -huh. Y el 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, uh -huh. para que anuncie las virtudes de la luz admirable. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, aquí vemos la importancia de que la palabra de Dios seamos hacedores de ella. Porque inclusive es por la palabra de Dios que somos renacidos. Claramente se mira acá que el cristianismo comienza con un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en el cual la palabra juega su papel. Pues dice claramente que somos renacidos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y al mismo tiempo que estamos puestos para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con todo esto, hermanos, lo que claramente está es de que la palabra tiene que hacer efecto en nosotros. Amen. La palabra tiene que transformarnos. La palabra debe hacer esa obra en nosotros de limpieza al punto de que podamos ser lo que dice acá. Ser personas que vienen a ser los que anuncian, los que dan el mensaje. Ojalá, hermanos y hermanas, que nos preocupemos por dejar que la palabra nos transforme, por dejar que la palabra haga su obra en nosotros, porque solamente así podemos vivir y permanecer para siempre. El Señor es el dador perfecto, el Señor nos da lo que es conveniente, y lo que es de acuerdo a su voluntad a cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y a Amén. pedirle Amén. que nos ayude a poner por obra la palabra y a darle gracias a Dios por su bondad. Amén. Gracias, Señor, por hacernos ver lo que espera de nosotros en relación con tu palabra. Señor, lectores de la Biblia hay muchísimos, pero hacedores de lo que leen son pocos. Amén. Ayúdanos Señor a ser de los pocos, de los que practican la palabra, de los que la hacen, de los que la viven, para que de esa manera podamos ser bendición para otros. Danos Señor este privilegio de ser renacidos por la palabra cada día y de esa manera experimentar un nuevo nacimiento diario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.